Noto en mi consulta que hay muchas personas preocupadas y dicen, Rodrigo, hice un amarre que vi por YouTube, un amarre explicado por una bruja en un canal. Y claro, hoy día hay muchos canales donde brujos y brujas explican amarres de una manera muy, muy simple, muy elemental. Bueno, esos amarres que se explican no tienen ningún poder, no tienen ninguna fuerza y casi no van a mover energía. No es lo mismo que si tú encargas un amarre a un brujo de verdad pactado y que trabaje, por ejemplo, en el cementerio o con una entidad como la Santa Muerte. Eso es otro movimiento energético que implicaría sí hacer un proceso de limpieza profundo y de protección, y si tú lo hiciste el amarre, limpiar a la persona amarrada y a ti misma o a ti mismo. Pero esos amarres que usted ve en YouTube y que usted hace, en realidad no llegan a ser ni amarres, son pequeños rituales de magia que no tienen ningún poder, pero en los videos está titulado como amarre. Y algunos ejemplos de eso, de amarres ridículos que no mueven ninguna energía, amarre de la cebolla, por ejemplo, amarre del plátano. Esos son dos ejemplos. Los cuales, como son tan sencillos de hacer esos rituales, muchísima gente los hace y después la persona, cuando empieza a elevar un poquito la vibración a pensar, porque este tipo de amarres los hace la persona cuando está irreflexiva, cuando está reactiva, cuando está desarmonizada, desesperada, ansiosa. Pero después, cuando la persona logra un poquito de equilibrio y pensar, se da cuenta que los amarres nada bueno traen. Entonces dice, bueno, voy a buscar a personas que ayuden a limpiar esto. Y yo le digo, no hay que hacer nada para limpiar eso porque eso no tiene ningún poder. Eso es simplemente rituales muy tontos, muy elementales de magia, que mueven muy poca energía, que están en YouTube simplemente para que entren miles y miles de personas y se suscriban a los canales de muchos brujos, lo cual a mí no me parece mal. No es que me parezca mal, si en definitiva yo critico esos rituales y tengo esos títulos en mi canal y también es para atraer gente hacia mi canal y que la persona pueda pensar la magia de una manera distinta y no de una manera infantil. Entonces, si usted ha hecho uno de estos amarres, no va a suceder nada porque no ha movido ninguna energía. Y desde el momento que usted se ha dado cuenta que lo que ha hecho no lo ha conectado con buenas vibras o no lo ha conectado, mejor dicho, con el aspecto de luz interno que tiene usted, sino lo ha conectado con su desesperación, con su enojo, con su deseo de dominar a su ex, desde el momento que usted se da cuenta de eso y dice, el amarre está mal, usted ya ha quemado en todo caso ese karma o ha trascendido ese momento de locura donde usted hizo un ritual tonto, absurdo, por desesperación. Entonces, no se preocupe, que no es que va a haber un mal karma, ni malas consecuencias, ni le va a volver todo en contra y usted va a sufrir una desgracia. Pero a partir de ahora hay que abrir los ojos y no seguir cualquier ritual absurdo simplemente porque haya 1000 me gustas en un video o tenga 1 millón de visualizaciones. Hay que tener capacidad de reflexión sobre lo que uno hace. Entonces, suceder no va a suceder nada, no hay que romper nada porque no tiene ningún poder, más bien hay que hacer el aprendizaje, nada más.